La Corte Suprema de Justicia escuchó los argumentos del gobierno federal para que se garantice la interrupción del embarazo en situaciones de emergencia, sin que esto conlleve a consecuencias judiciales ni para el médico ni para la paciente en estados que han aplicado fuertes restricciones al aborto. Los jueces conservadores que previamente anularon este derecho se mostraron escépticos sobre el planteamiento del gobierno sobre la situación que enfrenta una mujer que llega de emergencia a un hospital y el médico considera el aborto como una opción. En esta situación, el hospital debe estabilizar la amenaza del niño que no ha nacido, y esto significaría que el hospital debe eliminar cualquier amenaza al niño, pero realizar un aborto es antiético a esa misión. El ala liberal de la corte, las tres mujeres, se mostraron a favor del argumento de garantizar la interrupción del embarazo en situaciones de emergencia. Hay un número significativo de mujeres en las que sus vidas no están necesariamente en peligro, pero pueden perder sus órganos reproductivos y la habilidad de tener hijos en el futuro. Esa es la categoría que aplica para las situaciones de emergencia. A las afueras de la corte, cientos de personas protestaron a favor de flexibilizar las condiciones del aborto en este país. Lo que vamos a ver es que las personas que necesitan ese cuidado no lo recibirán. Veremos proveedores de salud abandonando los estados con restricciones al aborto por sentirse amenazados con ir a la cárcel por ofrecer servicios a quienes lo necesitan. La ley antiaborto de Idaho, objeto de discusión en la Corte, entró en vigor después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara Roe y tipifica como delito con pocas excepciones. EMTALA y la Defensa de la Vida de Idaho no tienen conflicto. Ambas protegen a la mujer y al bebé que no ha nacido. No tiene que ver con el aborto. El aborto está en la boleta electoral en varios estados, incluyendo en Florida, donde Biden acusó a Trump de las restricciones al aborto a nivel nacional. Trump nos ha hecho retroceder literalmente 160 años. Dice que depende de los estados, y todo esto tiene que ver con los derechos de los estados. Pero está equivocado. La Corte Suprema se equivocó. El presidente del Partido Republicano en Florida, Evan Power, a través de un comunicado dijo que los temas que le importan a los residentes de ese estado son inmigración, economía y la inflación. Y en los tres, Biden ha fallado. Paula Díaz, Voz de América, Washington.